Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you today, people? I'm great, teacher. And you? That's nice. I'm great too. I had a good day, so it's about to rain, so I think it was a good day. How about there? Is it raining? Yeah, in this moment it's raining. Really? Yeah. You're from San Salvador, right? No, I'm from Sonsonate. Ah, Sonsonate. Yeah. It's raining there? That's cool. Yeah, in this moment, yeah, but the weather is hot. Yeah. Like, just imagine San Miguel. Here is like about to rain, but I don't think it might rain like right now. So, but it's like hotter than before. So that's like kind of uncomfortable. Because even with the fan, it's just like you don't get like cool enough. Good evening. Good evening. And magic teacher. Ah, yes, that's Good evening. horrible. Good evening. Okay, so how was your weekend, Paul? How was it? Was it good? Very good teacher. Okay, that's great. But you, everybody does not work on Sundays, right? You got Sundays free, I think. Sunday, Saturday and Sunday is free. That's cool because there are some, I think some of you work even on Saturdays at 12, from maybe from 8 to 12, from maybe from 7 to 12. In some cases, I think. But that's cool. That's cool, Juan Carlos. If you don't work on Saturdays and Sundays, that's excellent. Yeah, teacher. In my case, Saturdays is like the heaviest day because I work from 8 to 5. That's horrible. Sorry, sir, party Ah, or no. But on Saturdays, I work from yeah. 8 to 5, from eight to Oh, five yeah. Saturdays. Yeah, Oh, it's like the yeah. heaviest day. A lot of work. Podría decirse que es el día más pesado de la semana. Bueno, así nos toca a los pobres teacher. Así nos toca. There's no other Yeah. way. No hay de otra manera. Okay. Yeah. All right. That's Okay, cool. teacher. Good. So we are 13. So we're going to start with the attendance list because today we got plenty of information. We got a lot of information to share. Let's start with this. Okay, there you go. Carla Lisette. Present. Thank you, Carla. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Alberto. Vamos a comprar otro entonces. Otro día vamos. Present. Vamos a comprar otro. Carlos Gualberto. Present, teacher. Okay, thank you, mister. Dalila Abigail. No, okay, no here. Dania Rebeca. Present. Okay, thank you, Dania. Georgina Paola. I think it's not here. Let's move on. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Okay, not here. Giovanni Pineda. Present. Okay, thank you, mister. Giovanni Ramirez. Present. Okay, thank you, mister. Juan Carlos Palacios. Present.
Thank you. Juan Carlos Peña. I'm here. Thank you. Juan Osmel. Over here. Thank you. Kevin Antonio. Kevin Antonio. No. Okay. Marlon Alberto. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, thank you, Miguel. Nancy Yvette. Okay, not here. Omar Alfredo. Omar Alfredo. Okay, I have not connected. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you, Silvia. Zuleima Verónica. Okay, not here yet. And Walter Daniel. Okay. Okay, Walter. Walter, one question. Is it raining there? Is it raining there? Yes. Se me traba el internet, teacher. Quizás porque está lloviendo, no sé. No escuché nada de lo que dije. Justamente eso le preguntaba, que si estaba lloviendo, porque se escuchaba como que... Ajá, algo fuerte. Ah. Sí, está bien. Ah, ok, ok, ok. All right. There you go. So let's continue. Today, we have a very interesting topic to discuss. We got a lot of practice to do as well. Today's topic, it's going to be related to this. Let me see, I'm gonna share the presentation. Yeah, it's this one. Let me see, I'm going to put it on like this. There you go. So this is going to be video conference number 6, okay? And the topic for tonight, it's going to be simple present, affirmative and negative statements, okay? Affirmative and negative statements. So from now on, we are going to be working with simple present. So, quiere decir que de esta semana en adelante vamos a estar viendo temas relacionados al presente simple, ¿ok? Entonces, eso va a ser el tema principal de esta semana, ¿ok? So, what are we going to start? What are going to be the aspect that we're going to start with, like right now? Vamos a comenzar con affirmative and negative statements. Vamos a comenzar con oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Vamos a aprender a cómo construir oraciones cortas, ¿ok? Afirmativo utilizando correctamente un subject, un verb y un complement, ¿ok? También vamos a aprender a hacer oraciones negativas, ¿ok? Que ahí, pues, utilizando el presente simple, necesitamos un verbo auxiliar. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando con el verbo to be para hacer preguntas. Entonces, acá vamos a necesitar otro verbo auxiliar, casi como el verbo to be, solo que aquí va a ser el verbo do. Ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos a las oraciones negativas. Okay, but that's just a brief of the things that we're going to be doing. Pero eso es como un pequeño, una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. So, let's continue. Okay. Recuerden que si algo no va quedando claro a través de la explicación, simplemente enciendan el micrófono y me lo dicen. So, let's continue. So, the class agenda for today. Okay.
what's the first thing that we're going to be studying? Okay, first, we're going to bring back the topics that we were discussing the previous week, okay? So we're going to start with a review, okay, with the topics from last week. Vamos a hacer un pequeño repaso, a ver si qué tanto recordamos de los temas que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a comenzar primero con eso. Then, we're going to start with the introduction of simple present, okay, with affirmative and negative statements. Luego, pues ya vamos a comenzar con el tema de hoy, que ya sería la introducción a las oraciones, ok, al presente simple, con oraciones afirmativas y oraciones negativas. Vamos a hacer una serie de ejemplos propios, aparte de los que yo dé, para que así de cierta manera pues vayamos conociendo y pues practicando esta estructura. Al igual al final creo que vamos a tener tiempo suficiente como para poder hacer una pequeña práctica, ok, with sentences. So this is pretty much what we're going to be doing. Como les digo, vamos a tener algunas actividades para completar. Probably we're going to be working on the manuals, ok. Vamos a estar trabajando en algunas páginas del manual para completar ciertas actividades. So, those activities to complete. So, that's pretty much the things, the topics that we have for today, ok. So, let's start. Then, at the end, I'm going to ask a round of questions. Luego, pues, vamos a hacer preguntas directas sobre este tema al final de la clase. So, let's start. Okay, let's review the previous topic. Good, así, a modo de voluntarios. What do you remember from last week classes? Let's mention the topics discussed the previous week. That's the first thing that we got. That's what I asked. ¿Qué estuvimos practicando? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Así, sin revisar nada. Okay? Just by heart. What you remember? The verb to be. Ah, okay. We were working with the verb to be. Very good, Giovanni. The alphabet. I mean, okay, occupations. Okay, very good. What else? The alphabet. Ah, we were practicing the alphabet. Very good. Possessive. Ah, okay, very good. What else? Affirmative. Ah, están sincronizados. Okay, affirmative. Spelling. Affirmative and negative statements, spellings, okay, with the ABC, very good. Nice. So, entonces, tengo entendido que los temas que estuvimos viendo la semana pasada, todo está claro, ¿cierto? Nothing is like misunderstood or something like that. So, let's see if that is true. Miguel Ángel. Estuvimos haciendo oraciones en negativo utilizando el verbo to be y utilizando las occupations or professions. Bien, Miguel. En base a ello, quiero que me haga una oración, like right now, utilizando cualquiera de las formas del verbo to be, utilizando any profession that you want, ya sea en primera o tercera persona. In my work is great. Ah, my work is great. A ver, ¿qué estructura estamos utilizando ahí, Miguel? Present. Affirmative present. Mm. Affirmative present. Mm-hmm. Sí, pero vaya, en base a los temas que estuvimos viendo la clase pasada, I mean, la clase pasada y la antepasada. Ah, there you go. A eso es lo que iba. So, ahí en esa oración he utilizado possessive adjective. Very good. Yeah. Very nice. Bien. Ahora bien, mencióneme así, al azar, cualquier cuadrícula de sus compañeros que usted tenga ahí a simple vista. Nancy. Nancy. There you go, Nancy. All right, Nancy. Hello.
Ok, Nancy, él estuvo hablando sobre possessive adjectives. Ahora bien, quiero que usted, Nancy, me haga una oración cortita utilizando un possessive noun. Podría ser Jessica's book. Ah, ok. Jessica's book. Ok, very good. Yeah, Jessica's book. There you go. Acordémonos que esa oración inclusive le podemos agregar más si nosotros queremos. Like, Jessica's book is very interesting. Como el libro de Jessica es bastante interesante. There you go, Nancy. But it's still correct. Okay? ¿Por qué? Porque llevamos el noun, el proper noun, que en ese caso sería Jessica. Luego le colocamos el apóstrofe, the S, la S para hacerlo posesivo. Y luego colocamos el noun, que va a ser la pertenencia. Recordemos, primero se coloca el poseedor, después la pertenencia, ¿ok? First, the one that possesses, and then the possession. Remember that. No sé si alguna vez ustedes han visto por, cuando van por la calle, especialmente se ve eso en salones de belleza, como Anna's Salon, ¿ok? De ahí vienen esos nombres, right? Son possessives. So those type of names are in English. Very good, Nancy. So, thank you. Let's see. Silvia. Suleyma. All right, Silvia. Estuvimos viendo, aparte de los possessive nouns and possessive adjectives, estuvimos viendo el abecedario, ¿cierto? Perdón, no le escucho bien. Tengo mucho ruido. Okay. Ah, that's cool. That's nice. Ojalá que llueva también. Le comentaba, no sé si me escucha, le comentaba que aparte de los possessive nouns y possessive adjectives, estuvimos viendo el abecedario, right? Remember? Yes. Very good. Now, okay, what do I want, Silvia? Bien, quiero que en base a esa práctica que tuvimos, Silvia, quiero que deletree su nombre. I want you to spell your name. Just Silvia. Spell it for me. S-I-L-V-I-A. Ah, okay. Very good. You didn't forget those words. Okay. Thank you, Silvia. Very good. Marlon. Yes, teacher. All right, Marlon. If you remember the first two classes, class number one and class number two, we were talking about affirmative and negative statements using the verb to be, okay? In based on that, okay, taking that as a base, I want you to give me one example using affirmative statements using the verb to be. I am in the classroom. Okay, very good. I am in the classroom. An affirmative statement. Thank you. Okay, Carlos Gualberto. So, as Marlon gave me one positive statement, I want you, Carlos, to give me one negative statement. Using the verb to be. Marlon me dio una oración positiva utilizando el verbo to be. Ahora quiero que usted me formule una oración negativa, ya sea en primera o tercera persona o utilizando los plurales. Puede utilizar las professions que estuvimos practicando la semana pasada. We are a student. Repeat it again, please. We are a student. Okay, very good. We aren't students. There you go, Carlos. Thank you. Okay, Juan Carlos Palacios. We were studying positive statements, negative statements, and then short questions. Remember that? Good. Now,
quiero que usted me formule una pregunta, una yes no question utilizando el verbo to be, ¿ok? Usted me formula la pregunta y Carlos Eduardo me le va a dar respuesta, ya sea positiva o negativa, ¿ok? Ok. There you go. Is he a doctor? Okay. Yes, he is. Ah, ok, perfect. There you go. Ahora, Carlos Eduardo, quiero que usted me haga una pregunta más. Y Giovanni Ramírez la va a contestar de modo negativo. Ok. Is he a lawyer? Giovanni Ramírez, quiero una respuesta negativa. No, she is. Ah, okay. No, she isn't. Very good. Thank you, Carlos. And thank you, Giovanni. There you go, Giovanni Pineda. All right, mister. So besides yeah. those things, we were practicing some extra activities, right? Let me see. Give me one example, okay? Using a negative statement using any profession, but interperson. Any? Yes, using third person. Okay. Third person, negative, okay. Negative statement, this, remember. Oración negativa. Okay. Yes. He's saying, le mencionaba que puede ser cualquiera de las profesiones que estuvimos practicando la semana pasada. Remember. Cualquiera, pero tercera persona. Yeah, o cualquiera. Cuando menciono tercera persona, me refiero he, she, and it. He, she, and it. Okay. O cuando mencionamos un nombre propio. Okay. His name is Carla. Perdón, Carlos. Repeat the example. His name is Carlos. Ah, but that's a positive statement. Positive statement. Ajá. Aparte de ello, ahí me está utilizando. Yo le mencionaba las professions. Ahí me está utilizando usted un possessive adjective. Lo que quiero es que me. Lo que quiero es que. No, no possessive noun. Lo que quiero es que me haga una oración utilizando el verbo to be, utilizando cualquiera de las professions que estuvimos practicando la semana pasada. Ya. Yeah. Possession, le entendí. No. Por eso que no le hallaba. Okay. All right, do it. She's saying a doctor. Okay, very good. She is in a doctor. No, hombre, y así no me preguntaba. Estamos perdidos. All right, no lo entendí. Possessive. Ok, cool. There you go. Thank you, Giovanni. Go, Dania. Go with you, Dania. Turn on your microphone. Ah, there you go. Very good. Okay, Dania. Do you listen to me? Dania, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha? Hola, sí. Ok, perfect. ¿Está lloviendo también ahí? Sí. Qué bien. La respuesta es yes. Ok, that's cool. I want something for you, Dania. Como le mencionaba, también estuvimos practicando lo del abecedario, ¿ok? From the alphabet thing, last week. So, quiero ver si todavía
tenemos eso de la pronunciación de cada una de las letras del abecedario. And for that, I really, really want you to do me a favor. I want you to spell the word cell phone. Quiero que me deletree la palabra cell phone, like right now. ¿Me escuchó, Dania? Hello. No, perdón. Ah, okay, Dania. ¿Me podría deletrear la palabra cell phone, please? No. I'm gonna write it down in the chat section, Dania. Give me a second. I want you to give, where is the chat? Oh my God, I cannot open it up. Dania, ¿no me escucha? I want you to spell the word cell phone, Dania. Okay. I think she got problems with the connection. But anyways, listen up. So we're gonna stay here with the review because I think in most of the places are with poor signal. Creo que la mayoría de lugares está lloviendo, así que creo que va a haber un tanto de interferencia. Entonces mejor vamos a continuar con el tema. And please, si no me escuchan o algo por el estilo, let me know in the chat, okay? O enciendan su micrófono y me dicen, mire, teacher, no le alcanzo a escuchar o whatever, ok. Porque la idea es que este tema que vamos a ver vaya quedando un tanto claro, porque si pasamos de positive sentence a negative sentences y no sabemos cómo formular correctamente las positive statements, vamos a tener problemas en cuando ya estemos en las negatives. Entonces, lo que quiero es que llevemos una secuencia, y que todo vaya quedando claro, okay? There you go, let's start. Simple present. Recordemos que el presente simple es utilizado para hablar sobre actividades de uso cotidiano que nosotros generalmente hacemos, como nuestras daily routines, okay? Cosas o actividades que nosotros generalmente hacemos a diario. All right, para ello, traigo acá una lista de verbos que son bastante importantes el poderlos conocer, ¿ok? That's the first thing that we're going to be doing, knowing some verbs. Okay, that's why it says, let's study some verbs. The first verb I got in here is keep. El verbo keep. Listen to the pronunciation. Keep. Know. This is the verb know. That's the pronunciation. Know. Advertise. Advertise. That's the pronunciation of the third verb. Advertise. Then we got help. Creo que este todo lo conocemos. Okay, this is pretty easy. Help. Then we got do. Okay, that's the verb do. Then we got make. Okay, make. And I think this is the last one. Oh, send. We got the verb send. Let me see. I think this is the last one. Yeah, arrange. This one means arrange. Okay, arrange. So, vamos a pronunciarlos una vez más. Y si tienen alguna duda en cuanto a la traducción de alguno de ellos, please let me know, okay? Then we have keep, listen, keep, know, advertise, help, do, make, send, arrange,
Okay, cool. De todos estos verbos que tengo acá, ¿cuál de ellos es desconocido para ustedes? Keep. Arrange. 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 Ah, arrange. Okay, very good. Arrange means, eso es como agendar, arreglar. Agendar cuando estamos hablando de una cita. Arrange a date. Okay. Arrange means como agendar. Okay. Cuando ya hablamos de una cita de trabajo. Okay. That's arrange. There you go. Vamos a ver. Luego send. La mayoría ya conocemos este verbo. Significa enviar. Ya sea a document. Okay. A document. A text message. A letter, okay, a video, anything, okay, means send, enviar, remember. Make and do, casi tienen una traducción un tanto similar, okay, solo que hay ciertas diferencias. Do significa hacer, una acción, okay, eso es una acción, do. Make, por el contrario, significa varias cosas. Una de ellas es hacer, pero de fabricar, de construir algo. ¿Ok? No sé si han visto la mayoría de juguetes o cosas. Dice made in China. Hecho en China. Y tiene made, made. Entonces, esa palabrita es la forma pasada del verbo make. ¿Ok? Que es made. Entonces es la forma pasada. So, make significa construir, construir, hacer, fabricar. That's make. Entonces, do es cuando nosotros tenemos la acción de poder desarrollar una actividad. So, do es más de acción. Then we got help. So, help is like ayudar, okay, pedir ayuda. Right? Ayudar o pedir ayuda. Advertise. Do you know what is advertise? ¿Conocemos ese verbo? ¿Qué significa? ¿Alguien lo conoce? Advertir. ¿Advertir? No estoy seguro. No, no es advertir. Ok. En realidad... ¿Hola? Anunciar, creo. Yes. Algo. Cuando hacemos publicidad de nuestra compañía, cuando hacemos publicidad a una página en Facebook, a un video o lo que sea, o ya, en cualquier red, ¿okay? Ahí utilizamos este verbo, advertise. Advertise significa anunciar, promover algo. ¿Okay? Might be a company, might be a social media or a video, whatever you want. So, it's advertise. Remember that, okay? Anunciar, promover algo, ya sea en redes sociales, o no sé, de alguna otra manera, okay? That's advertise. Know. Know means saber, okay? Saber algo sobre algún tema, or something like that. Know. Saber o conocer. That is know. Got two different meanings. Remember, saber and conocer. Right? Keep. Keep means mantener. Okay? That is keep. Mantener. Okay? That is keep. Right? Pero no estamos hablando de mantener como, por ejemplo, de que si yo tengo un hijo y le estoy pasando pensión o le estoy dando alimentos. No, eso no es, no es esa clase de mantener, ¿ok? I'm talking about something else. Estamos hablando ya de en otro aspecto, ¿ok? Conservar. Exactly. There you go. That's the correct word I was looking for. Thank you, Miguel. There you go. So, ahora que ya conocemos la lista de palabras, de vocabulario, okay, de verbos. Ahora podemos pasar a la estructura, okay, de cómo formular oraciones positivas utilizando el presente simple. Y verán que es un tanto sencillo. Okay. That's pretty simple. All right.
let's start with the structure. It says, structure of simple present affirmative statements. Okay. Estructura del presente simple en oraciones afirmativas. Okay. What do I start first in order to give you examples? ¿Con qué comenzamos primero? Okay. Yo suelo comenzar con esto. Look. La estructura gramatical. Yo le llamo a esto como una fórmula matemática. Que si usted se sabe la fórmula, usted puede desarrollar los ejercicios. Entonces, yo así lo veo este tipo de estructuras en inglés. ¿Por qué? Porque si conocemos what is a subject, what is a verb, what is a complement, si conocemos cada una de sus funciones y conocemos qué palabras son esas, nosotros podemos hacer ya oraciones correctamente formuladas utilizando el presente simple. Cuando decimos subject, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a un nombre propio de una persona o a un pronombre? ¿Ok? En este caso, cualquiera de los dos es válido. ¿Ok? El verbo. ¿Qué significa el verbo? Palabra que indica acción. ¿Ok? Ahí podemos incluir cualquiera de los verbos que estuvimos practicando en la lámina anterior de la diapositiva. Luego, a complement. ¿Para qué nos sirve un complemento? Para hacer más específico sobre lo que estamos hablando. Okay, we got some examples in here. Yeah, we got examples. And for this series of examples, I want Omar, help me out with the first one. I uh-huh. Read, please. Please read the question. Read the example. Read the example. Okay. Yeah. Léame el ejemplo que está ahí abajo okay, de la. Okay. I work in this company. Okay. Thank you. Si ven ahí, lo he puesto hasta en colores, en colores diferentes para que podamos identificar cuál es el subject, cuál es el verbo, cuál es el complemento en esa oración. Ok, I, recordemos, es un pronombre, ok, I work es el verbo que indica acción, yo puedo decir nada más, I work, de manera general, yo trabajo, pero ¿para qué nos sirve el complemento? Decíamos, para ser más específico sobre lo que estamos hablando, entonces si yo digo, I work in this company, y ahí estoy siendo más específico que si solo dijese, I work. Okay, that's the difference of putting a complement. Entonces, esa es la ventaja de poner un complemento dentro de la oración. So, I work in this company. Y aquí tenemos una oración corta, ¿ok? En presente simple, de manera afirmativa. ¿Ok? Trabajo en esta compañía. All right? I work in this company. Walter, help me out with the second one, please. Please. You play soccer. Thank you, mister. Yes, you play soccer. Aquí he puesto varios verbos, ok, con diferentes ejemplos para que podamos identificar que cada uno de los verbos lleva su respectivo complemento, ok? So, in this case, it says, you play soccer. Play what? Necesitamos un complemento para hacerlo más específico. In this case, soccer. Okay. Recordemos que el verbo play tiene varios significados en Spanish. Okay. Tiene varios significados en español. Dos principales de él es play any sport, jugar algún deporte, or play any musical instrument, tocar algún instrumento musical. So, si yo digo, I play the piano. Yo toco el piano. Ahí entonces ya no es jugar, sino tocar. Remember that. O sea que con instrumentos musicales, ya la traducción del verbo play cambia. Ya no es jugar, sino tocar. Pero si yo menciono uno de los de cualquier deporte, like I play tennis, I play soccer, I play basketball.
I play American football. So if you see, ya ahí ya no es tocar, ya ahí es jugar. There you go. O cuando mencionamos los video games, okay? So ahí ya también es jugar. There you go. So por eso es bien importante colocar un complement a ese tipo de estructuras. Just to know what we are talking about. Bien, hasta ahora, ¿va quedando todo claro o hay algo que no esté del todo claro? Any question? All right. Everything is clear? So, bien. Perfect. Si todo está claro, let's move on. Let's see who can help me out with this. Carla, can you listen to me? Can you please read this example for me? Dicha, no se escucha muy bien. Acá está lloviendo fuerte. Ah, okay. Read. Léame esa oración, por favor. All right. I don't know why it doesn't open the chat thing. Y no sé por qué no me abre la ventanilla del chat. Let me see. Carla, léame la siguiente oración. We studied English. Ah, okay. Very good. Thank you. Okay, thank you, Carla. Yeah, we study English. Okay, good. Durante esta sesión, quiero que tengan claro algo. Acá no voy a mencionar, no voy a tocar las terceras personas, ¿ok? Por ahora no voy a estar haciendo oraciones en tercera persona porque creo que vamos a tener un día en específico, una sesión y probablemente sea mañana en específico para hablar sobre las terceras personas. ¿Por qué? Porque en el presente simple, hablar sobre las terceras personas significa hacer una modificación en el verbo principal. Ok, hay ciertos verbos que se le agregan S, hay otros verbos que se le agregan ES, otros que se le agregan IES. Entonces necesitamos conocer con detenimiento todas esas reglas que creo que mañana se las voy a explicar. So, what are we going to be working on today? Solo vamos a estar trabajando con primera persona y los plurales. Primera, segunda y los plurales. That's the work for today. Then you're gonna focus on third person. So we got here. We study English, right? They practice English. So if you take a look in there, si ven ahí, todos esos ejemplos que se componen de un subject o un pronombre, como ustedes lo quieran llamar, a main verb, un verbo principal que indique acción, ¿ok? And a complement, ¿ok? Un complemento. That's pretty much how this works. Entonces, básicamente es la función que desempeña cada uno de ellos. All right. I think, I don't know if you take notes about this. No sé si tomaron nota de los ejemplos. Did you take notes? Okay. Yeah. Right. Yeah. Finish. Okay, perfect. Let's move on. These examples are taken from the manual. Okay, este pequeño recuadro es tomado del manual. Okay, so if you want, you can watch it in there. We got affirmative statements. And Juan Carlos, can you please help me out reading the first example? I kept track of the financial account. Thank you. Okay, I keep track of the financial account. There you go. So, in this case, ahí estamos, okay,
Si lo desglosamos gramaticalmente, hablando de esa oración, tenemos el subject o el pronoun, que en este caso es I. Luego el verbo está marcado en negrita, keep. Y luego track of the financial account es como, ok, like me mantengo o mantengo, ok, registrado o en secuencia, como usted le quiera llamar, ok. The financial account, las cuentas financieras, ok, o el récord financiero en este caso. Ok, puede ser de una compañía, puede ser sobre una cuenta personal or something like that, ok. But that's the idea of the example. Then, let me see who has not participated. Kevin, can you please read example number two? You know the policies and regulations. Okay, thank you, Kevin. Yeah, you know the policies and regulations. Okay, remember in this case, know es el verbo, okay? Like, you know the policies and regulations. Tú sabes las políticas y regulaciones, okay? Eso es lo que quiere decir esa oración. Sabes las políticas y regulaciones, ¿ok? Policies son políticas. And regulations, like regulaciones, puede ser de una compañía, ¿ok? That's pretty much what it says. Eric, help me out with number three. We are venture 10 compañía. Ok, vamos a leer. We advertise, repita. We advertise the company. The company. Very good, Eric. Thank you. Yeah, we advertise the company. Ahí estamos diciendo cómo vamos a darle publicidad o le damos publicidad a la compañía. Okay? Remember. Okay? Advertise means like proporcionar o dar like publicidad. Okay? That's the word. In here. Then we got the last one. And for the last one, I want Suleyma. Help me out, please. The health company guys financial lot. Okay. Okay. Vamos a leer otra vez, Suleyma. They help, repeat. They help companies. Companies against financial loss. Very good, Suleyma. Okay, there you go. So in this case, what it says in here, it says they help companies against financial loss. Ellos ayudan a compañías, okay. Okay. En contra de qué? De pérdidas financieras. Financial loss significa pérdidas financieras. Okay. Against, esa palabrita significa en contra de. Against significa en contra de. Just for you to keep in mind, okay? Just for you to keep on mind. There you go. Good. Supongo que copiaron los ejemplos de los verbos que mostramos al principio. Bien. Ahora que ya más o menos conocemos cómo formular oraciones positivas utilizando el simple present, quiero que me hagan dos ejemplos. ¿Ok? Dos ejemplos. Úsenme dos verbos diferentes de la lista que les di. ¿Ok? ¿Cómo así? Oraciones cortas, no me vayan a hacer oraciones largas, ¿ok? Oraciones como estas, like this, the ones that you got in there. It might be another about anything. Por ejemplo, si utilizo el verbo send, significa enviar. Yo puedo decir, I send a letter. Envío una carta. I send a text message. ¿Ok? Just to put an example. Let me know when you finish. Recordemos, es dos ejemplos con dos verbos.
That's all I want. Let me know when you finish, please. Remember, two examples. Dos ejemplos con verbos diferentes. Dania, are you there? Hello? Dania? Let me know when you finish. Finish. Okay, thank you. Finish. All right, thank you. Finish. Okay, thank you. Finish, teacher. Okay, thank you. Finish. All right, cool. So let's start. Juan Carlos, can you please read your sentences? Okay. I make breakfast every day. Okay. And you send a letter. Repeat again that one, please. You send a letter. Ah, you send a letter. Very good. Okay, yeah. Very good one. Thank you. Walter, can you please read yours? I play the guitar. I play the guitar, okay. You make the breakfast. Okay. Se pusieron de acuerdo los dos. Okay, thank you. Thank you, mister. Carlos Gualberto. Read yours, mister. Yes, I practice arts martial. Okay. You play in the symphony orchestra. Ah, okay, very good. Thank you. Marlon? Yes. My turn. Yes. We walk along. I didn't listen. Can you repeat it? We walk along. Ah, okay. Okay. They play soccer every day. Very good. Thank you, Marlon. Miguel, your turn, mister. Okay. Michael advertises cell phones in Facebook. Okay. Second, I keep my boxer Scooby-Doo. Okay. I keep my boxer of a Scooby-Doo. That was funny. Thank you, Miguel. Giovanni, your turn, mister. They help me today. Okay. I know to cook pizza. Okay. I know how to cook pizza. Le falta la palabrita how. How. Okay. H-O-W. I know how to cook pizza.
Okay, I know how to cook pizza. Very good. Agregle esa palabrita ahí a la oración. That was cool. Thank you, Giovanni. Let's see, Carlos Eduardo, your turn. Okay. You send the mail. Second. We help with cleaning. We help with cleaning. No le alcanzo a escuchar lo último. Cleaning. Limpieza. We have the cleaning. With cleaning. Ah, en ese caso. We have the cleaning. Ok, bien. Pero en realidad, ¿qué quiso decir ahí? Porque ahí... Nosotros ayudamos con la limpieza. Ah, we help with the cleaning. Ah, ok, very good. Ok, that was good. Thank you, Carlos. Alexander, your turn. I do the homework. Ok, I do the homework. You know, speak English. Okay, so ahí sería, you speak English. Porque todavía no hemos entrado a los negativos. Okay. Yeah. Okay, esa serviría para la próxima serie de oraciones que vamos a hacer. Más adelante, ya sería en negativo. But that's cool, Alexander. Thank you. Nancy, your turn. Sería, she came her air long. No sé si se entiende como ella mantiene su cabello largo. Ok, sería, she keep. She keep. Uh-huh. Air y sería cabello, se dice air long. Air. Ok, bien, uh-huh. Hagamos algo. Sí. Hagamos algo. Como tiene uh-huh. el adjetivo que es long, el adjetivo colóquelo primero y después uh-huh. la palabra hair. Ah, sería long hair. Exactly. Ah, ok. Y otra es, he helped, he is that. Es decir, él ayuda a su papá, vea. Ah, ok. Ok, yeah. There you go. Even though we are not interpersonal, that was correct. Ok. Thank you, Nancy. Okay. Suleyma. I sent email. Ok, I sent email. You came the house. You? Me. She came. Me kit the house. She ah, came. Okay. Okay, okay. Thank you, Suleyma. There she you came. Go. Yeah. Kevin. Your she turn, Kevin. Kept. Lord. I arrange in the Coca-Cola company. Okay. I may put the action. Ah, okay. Okay. Thank you, Mr. Omar. Okay. Did you keep the rules work? I can use he know about mechanic. Repeat it again. For example, he know about mechanic. Okay. Solo que it's good. Yes, it actually it's correct. Solo que en el verbo know agreguele una s. He knows. Okay.
He knows. Oh, okay. Yes, ese tema lo vamos a ver mañana sobre las terceras personas. She can hear long hair. Long hair. She keeps her long hair. She keeps her long hair, sería Nancy. Perdón, gracias. Okay. Eric, your turn. I play checkers. Ah, okay, very good. We go to cinema. Repeat the last one, please. We go to cinema. La T-O, ¿cómo se pronuncia? Mateo. La T-O. Ah, to. Mm-hmm. But we go to cinema. Ah, okay, okay. Very good. Ahora sí. Thank you, Eric. Very good. Thank you, mister. Okay. Carla. I send you a message. Ah, okay. I send you a message. Ah, okay, okay. Y la otra, I help my mom to cook. Okay, very good. Permítame. Okay, se quedó sin internet una de sus compañeras. Thank you, Carla. Yeah, they are correct. Juan Osmel. Okay. I work from Monday to Friday. Ah, very good. Second, you know my house. Yes, I know your house. Thank you, Juan. Okay. There you go. Silvia. Suleyma. I send a letter. Yes. I send a letter. Uh-huh. Second, to help your father with his car. Okay. Porque se me quedó frisado el audio. ¿Podría repetirme la número uno, por favor? I send a letter to my mother. Ah, okay, very good. I send a letter to my mother. Okay, very good. Thank you, Silvia. Juan Carlos Palacios. Ahorita. I know the city San Salvador. Okay. They send text messages. Okay. Very good, mister. There you go. Good for you that you know San Salvador. Qué bien que se sabe todas esas calles. Yo voy ni con GPS me encuentro. That's horrible. That's nice, mister. Carlos Eduardo, did you participate already? Yes, it's here. Yeah, it's true. It's true. Same with you, right, Miguel? Es que se me movieron las cuadrículas. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, perfect, perfect. Let me see who has not done this. ¿Quién no me ha participado? Suleyma, did you participate? Yeah, because like the cuadrículas. Yes, teacher. Okay. There you go. Very nice. Bien, entonces vamos a pasar a los negativos, okay? To the negatives. Si todo está claro o tienen alguna pregunta con relación a cómo formular oraciones afirmativas utilizando el presente simple. Primeras primeras personas y plurales. Any question? Teacher, un ejemplo cuando es varias personas.
Ajá. Un ejemplo. Ah, bien. Eso digamos que es un tanto sencillo. Permítanme, voy a dejar de compartir pantalla un momento porque voy a mencionar también lo de la lista de asistencias. Give me a second. Por el sector de Mexicana, así que ahí le comento si se me va la señal. Ok, usted me dice cuando mencionamos varias personas, ok, si hay algún tipo de cambios, ¿cierto? Ah, ok, bien. Eso es lo bueno de utilizar las primeras personas y los plurales. Ahí generalmente no cambiamos nada en la oración. Ejemplo, I play soccer with my friends. Look, pay attention to this example. Pon atención a este ejemplo. Acá estoy hablando en primera persona. I play soccer with my friends. Bien, la semana pasada estuvimos viendo los possessive adjectives, ¿ok? Entonces me va a entender a esta oración. Por ejemplo, si yo digo, they play soccer, voy a ponerle la misma, ok, they play soccer with their friends. Acá ya estoy haciéndolo en plural. ¿Cómo así? Ellos juegan fútbol con sus amigos. Si ven ahí, estoy utilizando their, ok, para hacer constar que son varias personas. Bien, pero ahí la que cuenta más que todo sería el principio donde tengo they. They play. Ellos juegan. ¿Juegan qué? Soccer. Fútbol, como nosotros decimos. ¿Ok? So they play soccer with their friends. Ahora bien. We go to the beach. Look. Look at this. Ahí ya nos incluimos dentro de un grupo familiar. We go to the beach. Okay, vamos a la playa. All right. So, en ese caso ahí, si ven, el verbo se mantiene, no hay ninguna modificación. Ok. Es como que si yo dijese en primera persona, I go to the beach. Si ven, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en una la tengo plural, y el otro está singular. I mean, en primera persona. Me estoy hablando de mí mismo. I go to the beach. Voy a la playa. We go to the beach. Vamos a la playa. Y ahí es, ya son varias personas. O si mencionamos nombres específicos. Example, si yo digo. Let me see. Miguel. And vean esta oración. Acá ya no estamos incluyendo simplemente el they o el we. Ahí estamos incluyendo ya nombres propios. Decimos, Miguel, Juan, and Omar go to the beach. So you see? There is no change in there. ¿Qué hacemos ahí? Agregar más personas, nombres propios de personas. Pero si ven, después de la última persona, sigue el verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Remember, in simple present affirmative statements, siempre después del subject, o en este caso, pronombre o nombre propio, va el verbo que indica la acción. ¿Ok? Que indica la acción. Y ya sea plural, o cuando hablamos en primera persona, siempre, siempre va a ir el verbo de forma base. Si el verbo es go, va a ir go. Ok, en presente simple. There you go. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Ok, cool. There you go. Bien, entonces voy a pasar asistencia y luego nos vamos a mover a los negativos. Give me a second. Carla Lisette. Present. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you.
Carlos Gualberto. Present. Thank you. Dalila Abigail. Okay, she's not here. Give me a second. Dania Rebeca. Dania Rebeca. Okay, she's there, pero creo que tiene problemas de conectividad. Okay, I'm gonna put it, she's here. Eric Jonathan. Present. Thank you, mister. Georgina Paola. She's not here. Okay. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you, mister. Juan Carlos Peña. Present. Thank you, mister. Juan Osmel. Over here. Thank you. Kevin Antonio. Kevin Antonio. Ah, okay. Okay, Kevin. Casi no le escuchaba. Thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, thank you. Nancy Yvette. Present. Okay, thank you, Nancy. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Zuleima. Present. Okay, thank you. Zuleima Verónica. Present. All right, thank you, Miss. And Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, mister. Second, we're gonna put it in here. Okay, cool. Let's continue with the topic that we were discussing. There you go. Let me see if I can. Okay, perfect. Cool. Bien, entonces, si no, no tenemos ninguna otra pregunta sobre los positive statements utilizando el presente simple, vamos a movernos a negative statements. Teacher. Yes. Solo una pregunta. Dígame. Hace ratito hizo un ejemplo donde decía creo que no lo noté, pero decía de que está, aquí en esta dice se me olvidó cómo colocaron la oración, va. We study English. Y si yo coloco we are studying English, cambiaría la forma de la oración. ¿Podría repetírmela cómo me dijo al final? Si yo de la oración decía we study English. Ajá. Pero si yo le agregara en su momento we are studying English, que nosotros estamos estudiando inglés. Sería un error hacer eso. Usted dice así, permítame, se la voy a escribir. We are studying English. Like this? ¿Así? Sí. Sí. No yeah. no está en ningún error, solo que esta estructura no es presente simple. A esta estructura se le conoce como presente continuo o presente progresivo. Es una acción que se hace en el instante, en el momento. Por ejemplo, si yo le digo ahorita, we are studying English. Ahorita estamos en clase, entonces esa oración cae sobre este momento. ¿Por qué? Porque la clase está en curso. Entonces, ese tipo de estructura se utiliza cuando la acción usted la está haciendo en el instante, en el momento. Supongamos que alguien le llama a usted, Walter, y usted está comiendo.
y le preguntan, what are you doing? ¿Qué está haciendo? Y usted le dice, I am eating. I am eating. Estoy comiendo. Es una acción que usted está haciendo en el momento. Entonces, por eso se le conoce como presente continuo o presente progresivo. Esa estructura creo que en el siguiente módulo se va a ver. Sí, esa ya es un tanto diferente al presente simple. Ok, good. Porque ahí ya incluimos el verbo to be. Ya incluimos el am, el is, el are. Acá en esta no lo incluimos. There you go. So, let's continue. Ok. Negative statements. Ok. This is going to be now part of the topic that we're going to be discussing. Ok. Negative statements. Good. Y aquí tenemos también como la fórmula que a esto le llamo fórmula, aunque es una estructura, ok, a grammar structure, en la cual igual, if you take a look, se compone del subject. Cuando hablamos del subject, recordemos, ya lo habíamos mencionado, puede ser un proper noun, ok, un proper noun, nombre propio, a pronoun, un pronombre, ok, cualquiera de los dos sirve como un subject dentro de una oración. Luego de ello, listen up. Luego de ello, agregamos la estructura. Ok, esta estructura se las voy a, les voy a poner en el chat de manera separada como es. Sería do not. Ahí ya lo he puesto de manera contractada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos oraciones negativas, contractamos el do not y ya nos queda una sola palabra. Y es don't. Se pronuncia don't. Listen up. Don't. Ok. Bien. ¿Qué decíamos que significaba do en el verbo, en los verbos, en la lista de verbos que mencionamos al principio? What was do? Hacer. Hacer. Hacer una acción. Ah, perfect. Bien. Pues acá, en esta estructura, cuando formemos los negativos, escuchen bien, siempre vamos a colocar el do más el not. Y acá no tiene traducción al español, ¿ok? Acá, ¿para qué nos sirve el do? Nos sirve como un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Que acá la única función del do es para hacernos constar que estamos hablando en presente simple y para hacernos contar si la oración está en primera o tercera persona. ¿Ok? Entonces, este don't simplemente quiere decir no. Esa es la función. ¿Por qué? Porque ahí la función y la traducción la estamos tomando de la palabra not, no del do. El do aquí no tiene traducción. ¿Ok? Que eso quede claro, que en oraciones negativas el do no tiene traducción. ¿Por qué? Porque ahí está actuando como un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo principal ahí? El verbo que le sigue después. El que le sigue después, ese va a ser el verbo que indique la acción. Y luego un complemento. Entonces decimos, subject plus don't plus main verb plus complement. ¿Tenemos un ejemplo? Yes, we have. Let me see. Okay, look at this. I don't work in this company. ¿Qué decíamos en la oración anterior? En oraciones positivas, I work in this company. Yo trabajo en esta compañía. O, si no quieren ser tan redundantes, trabajo en esta compañía. Aquí, si ven, ¿cuál es la única diferencia? Agregamos la palabra do más el not, fusionado o contractado, como usted le quiera llamar. Y creamos la palabra don't. Entonces, decimos, I don't work in this company. No trabajo en esta compañía. I don't work in this company. Right?
No trabajo en esta compañía. Entonces, ¿cuál es el verbo principal ahí? No es don't, es work. Ese es el verbo que está indicando acción en la oración. ¿Ok? That's the verb that is showing action. There you go. Let's see. Silvia, help me out reading the next example. You don't play soccer. Thank you, Silvia. Yeah, you don't play soccer. Okay. Bien, ahí es. Tú no juegas fútbol. So you see, en este caso, el don't simplemente sirve para hacer negativa la oración. Okay. That's the only function that the verb, that the auxiliary verb do makes in there. Entonces, esa es la única función del don't. Simplemente denotar que ahí estamos hablando de manera negativa. Oración positiva. You play soccer. Juegas fútbol. You don't play soccer. No juegas fútbol. There you go. So, en ese caso, esa es la función que está ejerciendo este auxiliar do más not dentro de la oración. There you go. Let's see who can help me out. Giovanni, read this example for me, please. Okay. We don't study English. Okay. El verbo ahí sería, Giovanni, study. Listen. Study. 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 Okay. Very good. Thank you. We don't study English, right? Like, no estudiamos inglés, okay? We don't study English. So, en ese caso ahí, ya la oración está en negativo. If you take a look in there, the sentence is in negative, okay? By using don't. Bien. Let's continue. Carla, help me out with the last one, please. They do not practice English. Repeat it again, please. They not. En ese caso, Carla, sería don't. Don't. They don't practice English. Ah, okay, very good. Thank you. Yeah, they don't practice English. Okay. Ellos no practican inglés, ¿ok? Recordemos que ahí, si solamente queremos agregar la palabra not en la oración estaría incorrecta, ¿ok? Si no le agregamos el do más el not a la oración para hacerla negativa, es incorrecta. Siempre tenemos que agregarle esa palabrita, ¿ok? Y si la queremos hacer de modo que no esté contractada, podemos separar el do de el not. Por ejemplo, they do not, ok, let me see, what was it? ¿Era? Ah, practice. They do not practice English. Quedaría así, tal y como la que les acabo de enviar por chat. They do not practice English, ok. Pero siento que es más práctico el decir don't. They don't practice English. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre escribirla contractado y no contractado? Cuando no va contractado es de manera formal. ¿Ok? They do not practice English es formal. Ya contractada con el don't, ahí sí ya es un tanto informal. ¿Ok? That is the difference. There you go. So, let's keep going. Bien, pero hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta? Do we have any question with this? ¿Tenemos alguna duda? Or everything is going clear? ¿O todo está claro? Quiero una pregunta. Yeah, tell me. En you don't play soccer, podemos utilizar you don't game soccer. You don't game soccer. ¿Verbo game? No, porque en este caso game no es un verbo, es un nombre.
Y okay. game significa juego. Ok. Usted puede decir, the game was good, el juego estuvo bueno. The game was excellent, el juego estuvo excelente. Pero en este caso la palabra game es un nombre, no es un verbo, por eso no puede ir ahí. Ok, gracias. Ok, very good. Una pregunta, teacher. Yes, tell me. Los plurales en este caso no va ninguno en plural. No hay necesidad. De hecho, el we y el they van en plural. No, yo sé, pero el verbo y el don no sufrió cambio. Exactamente. Ahí, ya sea en primera persona o en plural, no cambia. El verbo no cambia, ni el don't, ahí no va a cambiar. Yes. Ahí sí no cambia. Teacher. Yes. ¿Qué pasa cuando el verbo principal es tú? Es do. Ajá. Easy. En ese caso no hay ningún problema. Se coloca el do en esa franja amarilla que tengo ahí. Ejemplo de ello. I don't do my homework. Se la voy a escribir en el chat. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque uno está actuando como auxiliar y el otro está actuando como verbo principal. Look. I don't do my homework. I'm already done in here. Look. I don't do my homework. En ese caso, el don't es un auxiliar nada más y el do es el verbo principal. No hago mi tarea. ¿Sí ven? No hay ningún problema. Ok, gracias. Ok, very good. Any other question? ¿Alguna otra duda? Very good. So if you don't have any question, move on. Entonces, let's keep going. Bien. Ya esta es la parte igual tomada del manual. Ok. This is part from the manual. Miguel, help me out reading number one, please. I don't keep track of the financial account. Ok. Very good. Thank you. There you go. So, en la primera, en las affirmative statements, decíamos, I keep track of the financial account. Acá, ¿qué es lo único que hacemos? Si ven, lo único que hacemos es colocar don't entre el pronombre y el verbo principal. Ahí es la posición que debe de ir el don't. Okay? I don't keep track of the financial account. And we got it there. Let's see. Juan Carlos, read number two, please. You don't know the police and regulation. Okay, that's it. Okay, thank you. You don't know the policies and regulations, like no sabes las políticas y regulaciones, right? You don't know the policies and regulations. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente agregar el don't y la oración se convierte en negativa. Okay, that's the function. Carlos Eduardo, number three. Yeah. We don't advertise the company. All right. And el verbo sería, Carlos, advertise. Advertise. Ok, vuelva a leer. We don't advertise the company. Ok, thank you. Yeah, we don't advertise the company. Okay. Como no damos publicidad o no hacemos publicidad a la compañía. Very good. All right, let's keep going. Nancy, read the last one. They don't help company against financial loss. Okay, very good. They don't help companies against financial loss. Fine.
Yes, financial loss. Remember, pérdidas financieras. Como no ayudan en las compañías contra las pérdidas financieras. Okay, they don't help. Ellos no ayudan. Okay, so, ¿qué hacemos? Igual, si ven, colocamos el don't entre el pronombre y el verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal en esa oración? Help. That's the main verb. Ese sería el verbo principal. Okay. That's pretty much what we were doing like right now. Cool. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Or everything is clear? Todo está claro. Okay, cool. Perfect. Su silencio me indica que todo está claro como el agua. Very good. Let's continue. Okay, now, what are we gonna do? Bien, ahora quiero saber si en verdad hemos comprendido cómo hacer oraciones en negativo utilizando el presente simple. And for this, quiero que me hagan igual dos oraciones con dos diferentes verbos utilizando negativo, el don't. Pero esta vez quiero que me hagan, listen up, escuchen bien, una en primera persona diciendo I, otra en plural, ya sea utilizando we o they. ¿Ok? There you go. Do it. Una en primera persona y la otra en plurales. Recuerden. Let me know when you finish. Finished it. Okay, very good. Finish. Okay, thank you. Very good. Let's wait for the other ones. Dania, ¿ya no tuvo problemas con el internet? Hasta ahorita me pude conectar, pero se fue como tres veces la luz. Ah, con razón. Bien, pero qué bueno que ya está conectado otra vez. That's cool. Teacher, yes. What is the difference in send or delivery? All right, delivery. Okay, delivery is like when you, eso es como entregas. Eso se le conoce como entregas, delivery. What's the difference? All right, the difference in this case is like a delivery. How can I say this? Comencemos con send. Send es cuando usted lo envía. Okay? Es cuando usted lo envía. Deliver, basically, it's like cuando le van a dejar el producto. That's the thing. That's the difference. Solo que deliver. No. Okay. Thank you. Okay. Yes. Thank you. Yeah. Solo que deliver is like not that common. Okay, solo a menos que cuando le lleven un producto. Okay. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Did everybody finish? Nice. Let's see what you got. There you go. So let's start with the... Let me see who's the first one in here.
Juan Carlos, I'll start with you. Okay, I don't watch TV. Okay, I don't watch TV. Number two, we don't understand French. Very good, we don't understand French. There you go, thank you, Juan Carlos. Walter? I don't know San Salvador. Okay. They don't help the colleagues. They don't have the colleagues. Okay. They don't have colleagues. Very good. Yeah. Okay. They don't have colleagues. No tienen colegas de trabajo. That's cool. Very good, Walter. Carlos Gualberto. Your turn. I don't practice my English. Okay. And they don't play sports. Very good. They don't play sports. They don't play baseball. Okay, they don't play baseball. Very good, Carlos. Thank you. Marlon, your turn. I don't work on Sunday. Very good. They don't practice sports. Okay. They don't practice sports. Very good. Giovanni? I don't play in the night. I don't eat in my house. Okay. Giovanni? El final de la primera es at night, ¿cierto? I don't eat pizza in the night. Okay. In my house. In my house. In my house. Okay. Okay. Creí que había dicho in the night. Okay, very good. La primera. Perfect. Okay. Nancy. Sería... I don't practice swimming. Okay. Okay. We don't from Spain. Ahí, Nancy, ahí sí habría un detallito, porque si dice, léala otra vez. Sería, we don't from Spain. O sea, nosotros no somos de España. Pero no sé. Ahí obligatoriamente tendría que llevar el verbo to be. We are not from Spain. ¿Por qué? Porque ahí es una regla gramatical que ahí sería no somos de España. Ah. Entonces, como cero estar es parte del verbo to be, entonces ahí ya iría el verbo to be. We are not from Spain. Ahí le quedaría bien, mire, el verbo live. No de vivir. Ajá. No vivimos en España. Exactly. Ahí sí le. Ahí we don't sí live in Spain. We don't live in Spain. In Spain. Ah, okay. Yeah. Gracias. Modify that. Very good. Thank you. Suleyma. I don't do my biscuit. Okay. We don't help keep. We don't keep in word. I don't keep my word. Okay. Okay, thank you. No sé si me van a estar escuchando bastante bien. Me confirman, por favor, porque ahora sí está lloviendo bastante fuerte acá. Yo sí lo escucho bien. Ok. Perfect. Yo también. Ok, cool. Yo no escucho nada, teacher. Aquí está lloviendo súper fuerte en sonsonante. Estamos igual acá en esa zona. Ya está lloviendo súper fuerte. Pero bueno,
Vamos a continuar. Thank you, Suleyma. Now, Kevin, read your examples. Okay. I do not play basketball. They not know to cook. Read the second one, please. They don't know to cook. Ah, okay. Okay, very good, Kevin. Eric, your turn, mister. Hello. You doubt studying in the afternoon. Okay. They don't play football in the afternoon. Okay. Solo que en este caso, Eric, fútbol, yeah. fútbol, el que jugamos con los pies. Soccer. Yes, soccer. Porque fútbol así, in American English es el fútbol americano. Ah, okay. Yeah, very good, Eric. Okay. Thank you. Okay. Juan Osmel. No escucho nada, casi, teacher. Okay, I will put it in the chat. Bueno, voy a leer las dos oraciones que dice, espero me escuchen. Yes. The first, I don't play soccer today. Second, we don't talk about this. Thank you. Carlos Eduardo. Okay. Number one, I don't speak English. Number two, they don't go to school. Ah, okay. Very good, Carlos. Thank you. Omar, your turn. Okay. I don't know play baseball. We don't send the email. Ah, okay. Very good. Thank you, Omar. Okay. Silvia. I don't study Chinese. Okay. And we don't eat pizza this night. Ah, okay. Very good. This night. Or you can even say tonight. Okay. Por this night se refiere a esta noche, ¿cierto? Sí. También puede poner esa palabrita, tonight. ¿Qué significa? Okay, gracias. Significa esta noche también. Es como algo adicional. No, porque la que me sirvió está correcta también. Okay. Thank you. Miguel, your turn, mister. Okay, number one. I don't make chips. Second, we don't play play soccer. We don't play soccer. We don't play Greece, play soccer. We don't play, es otra palabrita, no la alcanzo a escuchar bien. Greece, muñeca. Okay. There you play go. Soccer. Ahí sería, we play soccer. We don't play Greece, we play soccer. Yes. Right. ¿Una positiva o una negativa? There you go. Okay. Okay, good. Carla. I don't help my sister. They don't work in the mall. Okay, very good. Thank you. Juan Carlos Palacios. Ahorita. I don't arrange my medical appointment. I don't have any medical appointment, okay. We don't
do the example. Okay, very good. Thank you. Alexander? The first statement is, I don't do exercise. Okay, read it again, please. I don't do exercise. Ah, okay, very good. And the second statement is, they don't help do cleaner in the house. Okay, very good. Very nice. Dania? Did you do your examples, Dania? Yo me guié a lo que ellos están diciendo, pero no tengo muy claro el tema realmente. Ajá. I don't read comics. Okay, very good. Y la otra, they don't play the guitar. Sería play. Play. They don't play the guitar. Okay, very good. Yes. Yeah, that's correct. Thank you, Dania. Okay, that's pretty much part of the topics that we're going to be discussing today. So, entonces, me queda claro que sí, el tema pues ha quedado bastante claro. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un momento en unos ejercicios en el manual. Okay, para quien tiene impreso el manual, open the manual en página 20. I'm going to show it in the screen in here. Let me see. There you go. So, ¿me confirman si pueden ver el manual? Yes, teacher. Bien, esta parte es la que hemos tenido en la, let me see, es la que hemos tenido en la diapositiva. Affirmative statements and negative statements. Good. Bien, entonces no me voy a detener tanto acá porque ya es algo que ya estuvimos leyendo. Dice affirmative statements, negative statements. Acá tenemos, I keep track of the financial account. Si ven acá en la forma negativa tenemos, I don't keep track of the financial account. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los positivos y negativos? Que acá colocamos don't. El don't. Okay, el don't. El don't nos hace la oración negativa. ¿Y dónde va colocado el don't? Recordemos, siempre, siempre va a ir colocado entre el pronombre y el verbo principal. El verbo. Exactly. That's the position, okay, of the auxiliary verb and then. Okay, what are we going to do right now? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí? Quiero que completemos estas oraciones, okay? That's the thing that we're going to be doing. Dice, unscramble the sentences with the words provided using simple present. Bien, descifra las oraciones, ¿ok? O ordena las oraciones, ¿ok? Con las palabras proveídas utilizando el presente simple. ¿Qué vamos a hacer acá? Las palabras están desordenadas. Lo que vamos a hacer es ordenarlas en una oración completa acá. Acá este of, si ven entre paréntesis, tiene por dos o dos. Acá significa que en la oración esta palabrita va a ir dos veces. ¿Ok? Va a ir dos veces. That's the thing. ¿Ok? Bien. Entonces, hagamos la primera. ¿Ok? Recordemos. Recordemos que la regla nos dice, o la estructura que les enseñé en la diapositiva nos dice, que lo primero que va en la oración, ¿qué es? A ver. ¿Qué es lo primero que va en la oración? Objects. El subject. Subject, subject. Lo podemos conocer como subject de manera general o pronombre, pronoun o un nombre propio.
Entonces, en este caso, de todas las palabras acá, ¿cuál es el pronoun? They. They. Entonces, este va a ir primero en la oración. They. Ok, they. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Vamos a buscar, ok. Verbo. Vamos a buscar el verbo. Bien, como no tenemos ninguna forma acá del negativo, vamos a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Keep. Exactly. Keep. Ok. They keep. Y luego vamos a buscar la palabra que va acompañando al verbo, que en este caso sería la palabra track. They keep track. Ok. Of company. They keep track of financial accounts. En este caso creo que nos vamos a ocupar en dos veces el of. Simplemente una. They keep track of financial accounts. Así les quedaría la oración. Good. Bien, entonces. Pero le, teacher, pero le faltaría companies. Ah, ok, ok. Entonces acá no me había fijado que acá está. Bien, gracias por avisarme. Creo que ya el agua me está dando. Ok, good. Now, entonces acá, they keep track of financial accounts of, otra vez, y luego al final, companies. Yes. Entonces quedaría, they keep track of financial accounts of companies. There you go. Muy bien. Entonces, ya hicimos la número uno. Hagamos la número dos, tres y cuatro. ¿Ok? Let me know when you finish. Recordemos cuál es la secuencia que vamos a llevar gramaticalmente hablando. ¿Ok? Let me know when you finish. Y si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Let me know. Okay, very good. Thank you. Let me know if you need any help. Remember, para los que no tienen el manual, simplemente llámenla en el cuaderno y ordenada. Vamos a ver, contesta el teléfono en sesión. Finish. Okay, very good. Finish. Okay, thank you. Just wait just two more minutes and then we're going to start with the heading. Finish. Okay, thank you. Finish.
teacher. Yes. What is meeting? Can you repeat it, please? What is meeting? Number three, meetings. Yeah. Meetings significa reuniones. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, cool. Let's start then with the development of this sentence. Okay, cool. We have number two. En la número dos dice, don't on internet the company advertise with. Giovanni, can you please read sentence number two? A ver cómo le quedó. We don't advertise on the internet the company. Let me see. Vamos a irla, permítame, vamos a tomar nota. We don't. Permítame. We don't. Giovanni? Advertise. Advertise. Okay. On internet. Okay, la estoy escribiendo the tal company. Como la tiene. The company. Okay. Así la tiene usted. Yes. Okay, cool. Let's see. Juan Osmel, ¿así la tiene usted? No. ¿Cómo la tiene? Yo la tengo, we don't advertise the company on internet. Ok. Yes. En este caso, Giovanni, esta parte va al final. On internet. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, we don't advertise. No damos publicidad no damos publicidad. La compañía en internet. Ok. So we don't advertise the company on internet. Okay. Here you go. Entonces así tendría que ir. Entonces revisen y es la manera en cómo tiene que ir. There you go. Thank you. Now, Juan Carlos Palacios, can you please read number three? I take notes every day in the meetings. I take notes every day in the meetings. Like this. Ahora bien, yes. Ok, Juan Carlos. Ahora bien, si yo le hago esta oración en español, Juan Carlos, y le digo, tomo notas todos los días en las reuniones. Tomo nota todos los días en las reuniones. ¿Cómo siente esa oración, Juan Carlos? ¿Está correcta? Juan Carlos. Sorry, teacher. Number three. Okay. I think I take notes in the meeting every day. Okay, good. Bien. Okay. Thank you, mister. Bye, Juan Carlos Palacios. Look. Esto vamos a tener un tantito de cuidado cuando vayamos a escribir. Look, esta palabrita acá, estas dos, every day,
se le conoce como time expression, expresión de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos this day, today, tonight, tomorrow, yesterday, todas esas son time expression, expresiones de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con las expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo siempre van al final. La gran mayoría de veces van al final de las oraciones. ¿Ok? Entonces acá, every day tendría que ir de esta manera. Ahí veis. I take notes in the meetings every day. ¿Ok? Entonces, esas pequeñas expresiones de tiempo, recordemos, siempre van al final. There you go. Bien, ahí solo medio cambiemos una de posición con la otra. Thank you. Let's see who can help me out with the next one. Nancy. Let's do number four, Nancy. Yo puse Carlos and Mauricio. Answer the, bueno, el telephone at the reception. Answer. Answer. iPhone. Bueno, no sé. Answer phone. And the reception. Like this. Let me see, I'm gonna make it longer, longer, and longer. Like this. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Yes, mm-hmm. You're correct. That's the correct position of the words. Esa es la posición correcta de las palabras. There you go. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Bien, si los demás la tienen así, perfect. That's the way. Esa es la manera en cómo van. La puede volver a pronunciar, por favor. Ok. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. At the reception. At the reception. Ok. Yes. Ok, very good. Teacher, y pronunciation de answer, recibir. Answer, answer. Sí. ¿Cuál era exactamente su pregunta? Donde Carlos y Mauricio reciben. ¿Cómo? Ah, sí. Answer the phone es cuando le está llamando y recibe la llamada. Yes. ¿Contestan la, el teléfono o reciben la llamada? Como usted busque ahí traducir. Pero es contestar o recibir. Cuando referimos a llamadas. Ok. Okay, very good. Nice. So, what are we gonna do now? We're gonna stay out here, okay? Vamos a quedarnos entonces hasta acá. Let's see. I'm gonna spell this and I'm gonna do like this. And I'm gonna stop sharing. Voy a dejar de compartir pantalla. Cool. Nice. So, what are we gonna do for tomorrow? Bien. Let's see. These are the activities I do. Bien, se me olvidó mostrarles esta parte. Bueno, antes de que nos vayamos, para los que tienen, let me see, para los que tienen el manual impreso, look, para el día de mañana, como pequeña actividad, no va a ser la gran cosa, quiero que acá, en esta parte donde dice activities I do, quiero que acá, me coloquen las actividades que ustedes generalmente hacen todos los días. ¿Ok? ¿Qué significa? Vamos a utilizar oraciones, ¿ok? Oraciones en presente, simple, en forma afirmativa. Un ejemplo de ellos. I work in a office. Trabajo en una oficina. I drive my car to work. Manejo o conduzco mi carro al trabajo. There you go. Entonces, quiero que me llenen estas 5 oraciones y mañana las vamos a leer al principio de la clase. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Okay. Perfect. Perfect.
There you go. So I'm gonna okay. Very good. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Let me see. Y voy a pasar a asistencia antes de retirarnos. Carla Lisette. Present. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dalila Abigail. No, no, here. Tania Rebeca. Thank you, Tania. Eric Jonathan. Present. Okay, thank you. Georgina Paola. No here. Okay. Giovanni Pineda. Present. Thank you. Giovanni Ramirez. Present. All right. Giovanni Ramirez. Este, ahora le van a tocar sus 10 minutos de feedback. So, me gustaría que se quedara después de clase. Okay. Perfect. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. Okay. Thank you. Juan Osmel. Present. Thank you. Kevin Antonio. Present. Thank you. Marlon Alberto. Present. All right. Miguel Ángel. Present. Thank you. Nancy Yvette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Zuleima. Present. All right. Thank you. Zuleima Verónica. Present. Thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you. Bien, entonces, ¿tenemos alguna pregunta sobre el tema que hemos estado viendo? Or everything is clear. Todo está claro. Ok. Por su silencio hago constar de que todo está claro. Bien, entonces, para el día de mañana, pues espero que vayamos continuando con lo de las tareas para no atrasarnos tanto, por así decirlo, en lo de la plataforma. Y mañana también igual va a haber tema de discusión en la parte de discussion, ¿ok? Algo sencillo, algo corto, espero pues puedan comentar ahí, ¿ok? There you go. Si no hay nada más, pues espero que tengan una excelente noche, ¿ok? Have a wonderful night. See you tomorrow. Good night. Oh, good night. Tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Bye bye, mister. Okay, mister. It's 10:08. Son las 10:08. Estos 10 minutos que generalmente estamos dando de manera individual es para tal vez aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases que hemos tenido, ya sea con algún tema, alguna palabra en específico, alguna estructura que usted se le haya pasado y pues tenga algún tipo de duda. Utilizamos estos 10 minutos para aclarar cualquier tipo de dudas, ¿ok? So, if you have questions, just let me know. Ok. Este, bueno, no sé si habrá alguna técnica para poder diferenciar lo que sea las estructuras. ¿Las estructuras en qué aspecto? Vaya, como por ejemplo, bueno, en las primeras clases estaban uh-huh. las de negative statements, ¿verdad? Este, la de affirmative uh-huh. y lo de positive adjective. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, en el caso de los positive adjective están lo que serían your. Ajá. ¿Sí? Your. Y está este. Quiero ver.
Vale, porque en este your es como que ustedes, ¿verdad? A ver, vaya, sería sobre la clase, voy a poner la presentación de esa para que lo podamos ver. Serían los possessive adjectives. Sería esta parte la que estamos hablando. In a second. Will be this one. Sería esta. Ok. Sí. Bien. This one. Bueno. Ajá. Uh-huh. Vaya, en el caso del your, ahí son ustedes, ¿verdad? No. En ese caso, sí. El primero, el you, el primero, el que está el your, sería como para denotar o hablar de una pertenencia suya. ¿Cómo identificar cuando estamos hablando de tú y cuando estamos hablando de ustedes? En ese caso, lo haría a través del complemento que usted va a notar. Como por ejemplo, si yo le digo, look, this is your computer. Your computer. Esta es tu computadora o su computadora. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo le digo, your books are in the office. Your books are in the office. Bien, ahí cómo vamos a identificar si estamos hablando a un grupo de estudiantes o simplemente estamos hablando a una segunda persona. Sencillo, a través de la conversación. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de conversación? A través de el contexto. ¿Ok? Yes. Así le llamamos, a través del contexto. ¿Cómo saber el contexto? Básicamente, sobre lo que estamos hablando. Vaya, si nosotros dos estamos hablando así directamente, yo le voy a decir, your class is excellent. Ah, tu clase es excelente. Usted sabe que se lo estoy diciendo directamente a usted. Vaya, si usted estuviese con dos o tres personas más en la clase, y yo le digo, ah, your class is excellent. Utilizo la misma estructura. Your class is excellent. Ahí ya no solo le estoy diciendo a usted, tu clase es excelente, sino de todos, su clase es excelente, de ustedes. Ya pero, se había tomado todos los puntos. ¿Qué es lo que cambia ahí? En realidad no cambia nada. Solo cambia el contexto. ¿Cómo así? ¿Cómo el contexto? Vaya. Ahorita estamos los dos solos. Entonces, si yo le digo, your computer is excellent. Tu computadora o su computadora es excelente. Ah, usted está consciente que yo se lo estoy diciendo a usted nada más. Vaya. Ahora bien, supongamos que esa computadora usted también tenga ahí a la par a alguien de su familia. Supongamos dos personas más, aparte de usted. ¿Ok? Y usted diga que la computadora no solo es suya, sino también de esas otras dos personas que están a la par suya. ¿Ok? Entonces, si yo le quiero decir otra vez, la misma oración se la puedo decir, solo que ya no iría solo para usted, sino para todos. Your computer is excellent. Ah, su computadora es excelente, pero su de ustedes, de todos, de las tres personas que estarían ahí. Vaya, y si hubiese, vaya, si la computadora fuese mía y hubiesen dos personas más y me lo dijera a mí, ah, entonces ahí, si la computadora solo fuera suya y no de las otras personas, entonces la oración sería directamente solo para usted. Ya las otras dos personas saldrían excluidas. Y siempre con la misma, con el mismo contexto. Siempre, siempre sería la misma oración. Siempre. Ajá. Siempre sería la misma oración. Quiero ver.
que significa un scramble. Un scramble. Un scramble significa ordenar. Scramble. Uh-huh. Es como organize. Y una que todo como un tip o algo así. En este caso, yo siento que se me hace más fácil como entender, se pudiese decir, a formular lo que serían las oraciones. O sea que más que todo usted entiende lo que yo digo, pero al momento de producir usted, como que le cuesta bastante, ¿verdad? Ajá. Sí. Vaya, el único tip acá que es como lo más utilizado es la práctica. ¿Por qué? Vaya, le voy a dar un ejemplo. Y se lo voy a poner a modo personal, como experiencia personal cuando yo estaba aprendiendo inglés. Yo pasé un tiempo en el cual yo solo aprendía vocabulario. Me dediqué a aprender palabras nuevas, vocabulario, estructura, pero yo no practicaba. Yo no lo practicaba. O sea, yo memorizaba todo, pero no practicaba. ¿Qué sucedía? Sucedía que yo entendía todo lo que a mí me preguntaban. Yo entendía el ambiente en el que, si todos hablaban inglés, yo lo entendía. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo quería decir algo, aunque yo supiera las palabras, me trababa. Yo no hallaba el momento, en el momento yo no hallaba las palabras exactas dentro de la oración que tenía que yo producir. Entonces, ¿cómo uno poco a poco va quitando esa barrera? Bien, hay varias cosas como uno va a ir quitando esas barreras. Una de ellas, y que me ayudó bastante, es el poder practicar canciones en inglés. Otra, poco a poco, si tenemos a alguien que habla inglés, poder practicar con esa persona. Porque usted, entre más practique pequeñas oraciones, pequeñas estructuras, a usted poco a poco la lengua se le va a ir soltando más. A usted poco a poco esas estructuras, digamos de manera inconsciente, las va a ir produciendo más. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos, ustedes están como cuando un bebé está queriendo aprender a hablar. ¿Sí? Probablemente entiende lo que nosotros le decimos, pero él le cuesta producir. Entonces, ¿qué hacen? Practicar. Entonces, es, digamos, como lo más común en este tipo de casos así, porque si solo memorizamos y no practicamos, simplemente vamos a comprender el ambiente, vamos a entender lo que nos dicen, pero nosotros no vamos a poder comunicar. That's one of the things. No sé si usted tiene personas, amigos, que sepan inglés. Sí. Lo que puede hacer es que usted puede, no sé, tener pequeñas conversaciones con ellos. ¿Okay? De cierta manera, hágales preguntas en inglés, preguntas cortas. De esa manera, así es como podemos ir mejorando. Y se lo digo a modo personal, porque es la única manera en la que yo poco a poco me fui soltando y ya después usted llega a una etapa en la cual usted dice, ya no me trago al hacer esta pregunta. Ahora, esta pregunta ahora me sale de manera natural. Y así poco a poco, inclusive se nos va quitando eso de pensar primero en español para después formular todo en inglés. Poco a poco eso se va dejando y ya uno va pensando más que todo en inglés. Everything in English. De ahí la clave está memorizar las palabras y ponerlas en práctica. Practicarlas. That's all you have to do. Bueno, creo que solo eso era por el momento. Bueno, perfecto. Entonces, inclusive usted puede formular preguntas en inglés o cosas así a través de audios, ¿ok? Y si alguna vez usted siente la necesidad de poder practicar con alguien y no tiene, mande audios. Creo que ya está en WhatsApp, ¿verdad? ¿En el grupo de WhatsApp? Sí. Ah,
Entonces ahí puede buscar, si no lo quiere mandar al grupo, a mi número personal, y podemos tener así como pequeñas conversaciones a través de audio y así. Inclusive hasta le puedo ir corrigiendo algunas cosas de algunas pronunciaciones, de la pronunciación o algo por el estilo, si alguna vez usted decide practicar de esa manera. ¿Ok? Okay. Y estamos para ayudar. Entonces, so, cualquier duda ya sabe, ahí estamos en el grupo o acá en clase siempre. ¿Ok? Okay. All right. So, see you tomorrow. Okay, bye bye.